amigos, dudas, comentarios que tengan, es importante que lo realicen, por favor, recordando algunos puntos que vimos sobre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Qué podemos recordar, mis queridos amigos, sobre este tema en particular? Vamos a hacer una un recordatorio para todos ustedes. Es muy sencillo y deben de comprender los temas que se expusieron en su momento. Los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Todos lo tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Somos eh, titulares de derechos. El objeto de los derechos humanos es la defensa de esa dignidad humana. Los vamos a clasificar en explícitos cuando se positivizan en la norma e implícitos reconocidos intrínsecamente por la autoridad. Hay un tema que es muy importante que yo platique con ustedes y esto va a ser fundamental para comprender este tema. Ahí va. Muy bien. Muy bien, estimados amigos. La sesión pasa. La sesión que tuvimos en su momento hablamos de los derechos humanos que están intrínsecamente vinculada a la naturaleza del ser humano, lo que se conoce como el jus naturalismo. ¿Ok? Intrínsecamente vinculada a su naturaleza. Lo que hace la autoridad, lo que hace el Estado, cuando lo plasma en un documento como la Constitución, como un tratado internacional, como una norma fundamental. En este momento que se está positivizando, estamos mencionando lo que es un derecho fundamental. Ok, se, positivisma, se positiviza, se plasma en la norma, pero atentos, destacamos que para ser efectivo la tutela de estos derechos, vamos a requerir de las garantías. ¿Qué son las garantías, medios procesales para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros estos tres conceptos que son base de nuestro concepto de derechos humanos. ¿Y qué implica los derechos humanos? Implica exigibilidad. Vamos a exigir nosotros al Estado la protección, la tutela, el resguardo, la garantía de estos derechos. Es una exigencia a la autoridad. Ah, pero también nosotros somos corresponsables en esta tutela de derechos. Los derechos humanos no nacieron por voluntad del Estado. Ha sido una lucha constante y en su momento, mis queridos abogados y abogadas, hablamos de esta evolución histórica. Empezamos a reconocer ciertos derechos hasta hablar de la edad contemporánea de los derechos, pero principalmente nos vamos a centrar en esta exposición para cerrar nuestra explicación en derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. La primera generación. Derechos civiles o individuales. Vamos a ubicarlos en el siglo XVII, okay, y siglo 18. Los principales antecedentes es la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia en 1789. Algunos derechos que se contemplan en esta primera generación son la libertad, el derecho a la vida, a la propiedad, honor e intimidad. ¿Ok? Segunda generación. Vamos a ubicarlos siglo. 19, finales, ok, y principios del siglo XX. Ubicamos principalmente el movimiento obrero, ok, derechos económicos y sociales, trabajo en condiciones dignas, descanso semanal vacaciones, jornada laboral de ocho horas, vivienda digna, educación y cultura. Si ustedes recuerdan sobre estos derechos de segunda generación, destacamos que nuestra constitución ¿sale? es uno de los principales paradigmas que por primera vez trata estos derechos sociales. En sus artículos, tercero, artículo quinto, artículo veintisiete, artículo ciento veintitrés. ¿Sale? La primera constitución del mundo que trata estos derechos sociales. La tercera generación, recuerden mis estimados abogados y abogadas, vamos a encontrar... Derechos de solidaridad. Aquí vamos a ubicar finales del siglo XX y el siglo XXI. Derecho a la paz, derecho al desarrollo derecho a un medio ambiente sano, derecho a un patrimonio común, derecho al uso de tecnologías, derecho a la protección de especies animales, la autodeterminación, etcétera, etcétera. Muy bien, recordar, por favor, no olvidar que las características de los derechos humanos son las siguientes. Ahí va. Los derechos humanos son irrenunciables. No podemos renunciar a ellos. Los ejercemos en plenitud. Los derechos humanos son indivisibles. Forman un todo. ¿Sale? Dependemos de otros para una protección plena. Es decir, van concatenados como una cadena. Si se fijan la cadena, ok, va unida eslabón por eslabón. Imaginen, para tener yo el ejercicio pleno de los derechos, pues todos estos van interconectados. No podemos ejercerlos parcialmente. Se van a ejercer en su totalidad. Los derechos humanos son inherentes a nuestra propia naturaleza de ser humano. Nacemos con ellos. Estos derechos no se pueden vender, no se pueden transmitir, no se pueden enajenar a terceros. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y vemos que los derechos humanos son progresivos. ¿Qué significa esto? Que estos derechos evolucionan y no podemos regresar al pasado. Significa que esta evolución que vienen teniendo los derechos humanos implica no dar marcha atrás y regresar a un punto en el pasado. Son universales. ¿Qué significa esto? Que se aplican en todas partes del mundo y no pueden establecerse diferencias sociales, culturales, económicas, etnias de ningún tipo. Los derechos humanos son imprescriptibles porque no caducan en el transcurso del tiempo no se van a perder. Eso siempre van a permanecer ahí en el momento que nosotros queramos ejercerlos. Recordar que no hemos concluido con esa lucha por los derechos humanos. Vemos que hay una concepción mucho más amplia de los derechos humanos. Es decir, desde esta perspectiva, cuando nosotros tenemos una situación que conlleva con el tema de derechos humanos, vamos a encontrar que el marco normativo que los va a proteger puede ser la norma de derecho interno. ¿Ok? Derecho interno. Podemos hablar de la norma fundamental que es la constitución. Y también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay una concepción universal de los derechos humanos. ¿Qué significa esto, compañeros? A partir de la Declaración Universal, los estados por lo menos, ok, por lo menos deben de garantizar estos derechos humanos que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, también por supuesto vamos a destacar otro tema muy importante que tiene que ver con que no ha terminado, no ha terminado la evolución de estos mecanismos de protección de derechos humanos. Tenemos que creer que los derechos humanos tienen un potencial emancipador y que es la lucha que tenemos que hacer para hacer valer nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, los derechos mínimos con los cuales contamos como seres humanos. Sin los derechos humanos que tenemos, nada son los derechos mínimos. ¿Ok? Todo esto se plasmó cuando analizamos nosotros una segunda unidad y en esta segunda unidad, pues bueno, hicimos alusión a otros temas muy, muy importantes. En esta segunda unidad, lo que nosotros revisamos es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Y qué podemos plantear sobre esa reforma? Bien, esa reforma tiene una consecuencia muy importante. Fue publicada en el diario oficial de la Federación el día 10 de junio del 2011, entrando en vigor al día hábil siguiente, el 11 de junio. Hablamos de nueva forma de interpretar y aplicar el derecho por todas las autoridades. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Las autoridades, mis queridos abogados y abogadas, dentro del de ejercicio de estos derechos, vamos a señalar esto. Aquí está. Todas las autoridades dentro del ámbito de su respectiva competencia van a proteger, ¿ok? Van a garantizar, van a hacer efectivo la tutela de derechos humanos, van a promover y van a aplicar. ¿Ok? Ante la vulneración de estos derechos, vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de combatir estos actos de autoridad que vulneren derechos humanos para dejarlos sin efecto. El marco de protección de los derechos humanos a partir de la reforma no solamente son aquellos derechos humanos reconocidos en la Constitución, ¿okay? sino también vamos a agregar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el objeto de los derechos humanos? Bueno, el objeto principal es proteger, garantizar, tutelar los derechos humanos con el más alto estándar de la materia. La norma que sea más protectora, la norma que sea más efectiva en la tutela, en la protección de los derechos humanos. Avanzando con nuestra exposición. Recordamos que el proceso de la reforma tiene una implicación muy importante y nació en el Congreso con la finalidad de garantizar los derechos humanos, pero a nuestros flamantes congresistas no nació por una cuestión que ellos dijeran de pronto vamos a convertirnos en garante de los derechos humanos. No, tiene como antecedente un caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Esta sentencia que tuvo México en contra. Pues bueno, tuvo una implicación muy importante en la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Sale? Esto vino a traer esta reforma constitucional. La reforma constitucional, vamos a señalar, estimados amigos, que vamos a velar por los derechos humanos, ¿vale? De conformidad con la constitución y los tratados internacionales bajo el principio de no contradicción constitucional. La reforma que se plantea hoy en día en el Congreso parece que quiere dar marcha atrás a esta evolución. Y esto no puede ser así, porque los derechos humanos son progresivos. Tenemos que ver hacia adelante, nunca regresar hacia atrás. Pero bueno. Esta fue la propuesta de los diputados. Posteriormente, este proyecto va a pasar a la Cámara de Senadores y el alto comisionado de Naciones Unidas señaló, no puede sostenerse este principio de no contradicción constitucional. Eso es contra los derechos humanos. No puedes decir que tu constitución está por encima. ¿Vale? En ese sentido, los senadores, escuchando la recomendación del alto comisionado de Naciones Unidas, desincorporaron el principio de no contradicción constitucional. Aprobaron el proyecto y las legislaturas locales lo aprobaron para el primero de junio del año 2011. Maestros, mis estimados abogados y abogadas, ¿cuáles son los cambios sustantivos que nosotros podemos reflejar en esa reforma constitucional? El cambio más importante es que hay un nuevo paradigma constitucional. Pasamos de derecho, de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Las garantías individuales, desde la perspectiva del neo, de, de, digamos, en este caso, del derecho constitucional, la podemos abarcar de la siguiente manera. Ahí va. Muy bien. Bien. Ahí va. Bien. Las garantías individuales, ok, se encontraban otorgadas en la Constitución. ¿Esto qué significaba? Ok. Que lo que no estuviera dentro del catálogo de garantías, nosotros no podíamos exigirlo. Había una limitación en esas garantías que hacíamos valer. Vamos a quitar este concepto. Y vamos a pasar al concepto de derechos humanos, porque en esa situación de los derechos humanos, ok, cuando hablamos de los derechos humanos, va a ser un concepto muchísimo más amplio, porque aquí decimos los derechos humanos reconocidos en donde reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí está. Muy bien. Es decir, el concepto es muchísimo más amplio. Como ya mencionábamos, mis estimados abogados y abogadas, vamos a pasar. De la limitación que tenía el artículo primero a ah, te otorgo, es decir, si mi estimado Javier quisiera reclamar una garantía que no se encontraba dentro del catálogo de garantías de la Constitución, con la pena, no pudiese reclamar ese derecho. Le diríamos, mi estimado Javier, esa reclamación que usted está haciendo es improcedente. ¿Por qué? porque ese derecho no se encuentra dentro de este catálogo de garantías. Ah, pero cuando dice Javier los derechos humanos reconocidos, es decir, Javier no se limita al catálogo que se encuentra dentro de la Constitución, sino inclusive va a ampliar su protección tomando también... Los derechos humanos reconocidos en dónde? En los tratados internacionales. Imaginen, más o menos, haciendo una pequeña analogía, que esta imagen que tenemos aquí representara las garantías que otorga la Constitución. Ok. Y esta otra imagen representara los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Se entiende, compañeros? La, el concepto de protección es mucho más amplio y también la exigencia del jurista de reconocer la importancia que tienen los derechos humanos. ¿Ok? Algunos cambios importantes que se realizaron con motivo de la reforma constitucional son los siguientes. Cambios procesales o adjetivos. Todos los operadores jurídicos tienen que ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Ahorita lo platico en qué consiste. La obligación de la autoridad de promover, de respetar, de garantizar, de proteger los derechos humanos. Esa es la obligación de la autoridad. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Imaginen, mis estimados amigos. Que nos encontráramos con el siguiente caso. Ahí va. Muy bien. Vamos a plantear lo siguiente. Bien. Tenemos este acto de autoridad. Este acto de autoridad pudiese ser administrativo, ok, legislativo o jurisdiccional. De acuerdo. Muy bien, vamos a revisar que este acto esté acorde con la norma, principio de legalidad. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un ejercicio que vamos a llamar interpretación conforme. ¿Ok? Es decir que el acto de autoridad esté conforme a los derechos humanos reconocidos en la constitución. A este ejercicio le vamos a llamar control difuso de constitucionalidad. Mientras que, en el otro caso, Vamos a hablar de tratados internacionales en derechos humanos. Aquí vamos a hablar de el control difuso de convencionalidad. ¿Ok? Hay que revisar el acto de autoridad a la luz de la norma pero también en un ejercicio de interpretación conforme a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y a la luz de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y si el acto de autoridad fuese contrario a esto, vamos a dejarlo sin efectos. ¿De acuerdo, compañeros? Porque vamos a velar por la protección más amplia. Para ello también nos vamos a valer del principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma que menos restrinja, la norma que más amplíe la esfera de los derechos fundamentales del gobernado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, con esta retroalimentación. Si vamos bien, no sean malitos. Háganme una reacción y por lo menos póngame ese pulgar arriba para que entienda que vamos comprendiendo la, esta exposición. ¿Sale? Muy bien. Ok, muy bien. De acuerdo. Perfecto. Bien. Avanzamos. Ahora vemos. Que la reforma constitucional viene a plantear un bloque de constitucionalidad. Ok, es decir, vamos a pasar del parámetro tradicional de jerarquía, donde nosotros podemos una pirámide, y en esta pirámide, en el pedestal más alto, colocamos a la constitución. Ahora vamos a hablar de un bloque y en este bloque vamos a poner con la misma eficacia normativa los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora hacemos mención de este bloque de constitucionalidad, en el mismo parámetro, en el mismo rango, con la misma eficacia normativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de este bloque de constitucionalidad, el corazón, lo que permite que el sistema funcione, es esta columna vertebral, la constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Si no tenemos esa base, el sistema no se sostiene. El corazón, lo que permite que este sistema sea eficaz, pues sin lugar a dudas, mis queridos amigos, va a ser la cuestión de estas disposiciones que hemos hecho referencia con antelación, es decir, el corazón de los derechos humanos será lo siguiente. Ahí va. Va a ser la Constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surjan sobre derechos humanos, y por supuesto, vamos a agregar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto es lo que permite que este bloque de constitucionalidad sea. Eficaz. Lo referente a las normas sobre competencias también son, son importantes, pero si tenemos que poner un rango, diríamos que son los derechos humanos y también las normas referentes al ejercicio de los derechos fundamentales. La contradicción de tesis 293 diagonal 2011 viene a resolver el tema de este bloque de constitucionalidad nuestra corte ha dicho los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa si su fuerte, si su fuente es constitucional o convencional se les reconoce el mismo rango. Dentro de este parámetro de convencionalidad y constitucionalidad, señalaríamos lo siguiente. Atentos, por favor. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Diríamos, dentro de este bloque que aquí hemos planteado, ahí va misma eficacia normativa de los derechos humanos. La fuente es constitucional, así como la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y convencional los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos en materia de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Todo un planteamiento muy importante qué alcanza entonces este tema de el bloque de constitucionalidad cerrando con esta explicación vamos a llegar a un punto diferencial entre derechos humanos derechos fundamentales y sus garantías recordemos los derechos humanos están intrínsecamente vinculados a nuestra propia naturaleza. Aquí está. Pongo el siguiente esquema para que nos quede un poco más claro. Ahí está. Los derechos humanos vinculados a nuestra propia naturaleza deben ser reconocidos por la autoridad, deben ser promovidos, deben ser protegidos, deben ser eficaces. Para que esto se logre, los derechos humanos se van a positivizar en una norma. Se positivizan en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos y en las normas de derecho internacional. Interno. Cuando se positivizan, vamos a conocerlos con el nombre de derechos fundamentales. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y estimados amigos, después de todo esto que estamos planteando, es muy importante distinguir lo siguiente. Ahora vamos a hablar de las garantías constitucionales, que son los mecanismos que tenemos nosotros para hacer valer estos derechos humanos, estos derechos fundamentales contra actos de autoridad que los vulneren que los restrinjan, que los lesionen. Muy bien. Entonces, cuando una autoridad vulnera nuestro derecho, nosotros vamos a hacerlo efectivo. Muy bien. Ok, rápidamente, ya entrando en otro punto, vamos a dar eh, continuidad hablando ahora de las... Garantías. Estimados amigos, estudiamos en su momento las garantías como mecanismos que tenemos para hacer valer los derechos humanos. ¿Y qué mencionamos en relación a esas garantías? Bien, ¿qué son las garantías? Destacamos medios jurídicos de naturaleza procesal, ¿ok? Para restaurar el orden que ha sido vulnerado como consecuencia de un acto de autoridad. Esto significa que si una autoridad, ¿ok?, ha vulnerado mi derecho fundamental, yo voy a combatirlo a través de las... Garantías, mecanismos procesales para la tutela de derechos humanos. ¿Y qué garantías se encuentran positivizadas en nuestra constitución? Tenemos juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, que son algunos mecanismos que ahorita vamos a tratar. Es si existe el juicio político y el juicio de revisión constitucional electoral hablando del juicio político vamos a señalar que algunos servidores públicos por el rango que estos tienen van a tener un fuero constitucional dentro del ejercicio de sus funciones y si estos servidores públicos han vulnerado la constitución, han cometido algún delito, el Congreso debe de retirarles el fuero constitucional y posteriormente tendrán que rendir cuenta ante las autoridades por las faltas que hubiesen cometido. ¿Ok? Mientras que el juicio de revisión constitucional en materia electoral, lo vamos a tener por conducto de un órgano que se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en última instancia, mis estimados abogados y abogadas, va a resolver la elección, ok, va a resolver la elección, ahí va, de presidente de la República, diputados federales y senadores. Y a través del juicio de revisión constitucional, la elección en los estados para gobernador, para presidentes municipales, para diputados locales, para jefe de gobierno de la Ciudad de México y para sus alcaldías. De acuerdo, estimados amigos, a través de de ese juicio de revisión constitucional electoral en una última instancia. Ok, algunas garantías que señala nuestra constitución podemos encontrarlo, por ejemplo, en la garantía de igualdad. Evitar privilegios y todos vamos a ser igual vamos a gozar de los mismos derechos. Garantías de libertad, autodeterminación de las personas. Aquí hay varias garantías como la libertad de empleo, ok, la libertad de tránsito, la libertad de religión, ok, la libertad de reunión, Ok, la libertad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos garantías de seguridad jurídica. Artículo 14 y 16 constitucional. Si vas a causarme una afectación en mi domicilio, en mi persona, en mis papeles en mis posesiones debe ser mediante un juicio justo seguido ante los tribunales previamente establecidos y debes darme la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. ¿Se comprende? ¿Sí? Tenemos la garantía de seguridad jurídica procedimientos a los cuales debe apegarse el poder público. Bueno, que ya hicimos mención, artículo 14 y 16. Tenemos garantías sociales, derechos y prerrogativas de los grupos humanos para la protección en conjunto, criterios de bienestar colectivos derecho al empleo, a la seguridad social, a la educación, al trabajo, a las prestaciones de seguridad social, etc., etcétera, etcétera, y derechos económicos en materia económica, contenido social, para que de alguna manera se eviten monopolios y, y busquemos la prioridad y busquemos el beneficio de la población por poner algunos ejemplos. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Recordando algunas garantías que otorga nuestra constitución, podemos señalar las siguientes. Ahí va. Mucha atención. Bien. Empezamos con la controversia constitucional. Cuando los entes públicos consideran que hay invasión de competencias, van a promoverlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ente público plantea un agravio en su perjuicio. Tenemos a los poderes federales, ejecutivo y legislativo. Tenemos a los poderes de los estados al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial del Estado. Tenemos a la Ciudad de México y sus alcaldías y tenemos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. En pocas palabras, compañeros, en relación a este medio de control, de constitucionalidad significa que si nosotros aquí tenemos a estos entes públicos, ok ya mencionamos autoridades federales ok ok locales y municipales. Federales. Sale ejecutivo. Legislativo. Ok. Locales y municipales. Ejecutivo. Ok. Legislativo. Y judicial. Muy bien. Cuando hay invasión de competencia. Estos entes van a promover esa invasión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver cuál ente público es el competente para realizar esa función. ¿Se comprende? Sí. Muy bien, entonces tenemos a la Corte que va a resolver la controversia constitucional. Mientras que mis estimados abogados y abogadas, hablando de la acción de inconstitucionalidad artículo 105 fracción 2, vamos a presentar que existe una contradicción entre la norma impugnada y la constitución. Recientemente hay una acción de inconstitucionalidad que no fue aprobada por la mayoría de los ministros, es decir, se requieren más, ocho votos por lo menos. No se obtuvo y como consecuencia no hubo pauta para esta acción de inconstitucionalidad. Se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando un análisis abstracto de constitucionalidad de la norma. Es decir, cuando hacemos mención de la norma, vamos a plantear lo siguiente. ¿Ok? Ahí vamos. Muy bien. ¿Cuáles normas abogados? Normas, ¿cómo son leyes federales? Ok. Tratados internacionales? Ok. Leyes locales? Leyes en materia. Penal, ok, leyes eh, en sobre derechos humanos, ok, federales, bien, leyes sobre derechos humanos, locales, ok, déjenle, doy espacio porque no me va a caber, ok, muy bien, bien. Eh, leyes electorales federales. Okay. Leyes. Electorales. Locales. Y dejen otro espacito. Muy bien. Muy bien. Okay, ahí va. Vamos a hablar de leyes sobre competencias de organismos constitucionales autónomos como la UNAM, como PEMEX, como el INE, como el INAI, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí va. Por ejemplo, contra normas federales puede presentar la acción de inconstitucionalidad una, una facción del 33% de los integrantes del Congreso de la Unión. Sobre tratados, es decir, aquí vamos a mencionar Cámara de Diputados, ok, y de... Senadores. Tratados internacionales. 33% de la Cámara de Senadores. ¿De acuerdo? Leyes locales. 33% del Congreso local que hubiese aprobado la norma. Leyes en materia penal. El fiscal general de la República, leyes en derechos humanos federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, leyes sobre derechos humanos locales, las comisiones locales de derechos humanos, leyes electorales federales. Los partidos políticos, ok, con registro federal, leyes electorales locales, los partidos políticos con registro local y leyes de competencia de estos organismos constitucionales autónomos sobre cada una de las áreas de sus respectiva competencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ok. Y tenemos el juicio de amparo, ¿de acuerdo? Medio de control de constitucional que tenemos nosotros para defendernos contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ok, procede contra actos de autoridad que violen derechos humanos, contra actos que vulneren la esfera de competencia de la autoridad federal. Y viceversa. ¿Sale? El fundamento del juicio de amparo lo vamos a tener en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Tenemos nosotros una norma en particular que, que establece los lineamientos del juicio de amparo, que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 que vamos a llamar como ley de amparo. De forma supletoria tenemos al Código Federal de Procedimientos Civiles. La finalidad del juicio de amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado como consecuencia del acto de autoridad. Entonces, recordando los fundamentos del juicio de amparo, pudiésemos destacar lo siguiente. Ahí voy. Muy bien. Atentos. Entonces, el juicio de amparo, ok, vamos a señalar que es un medio de control de constitucionalidad. E inclusive de convencionalidad, ok, que tiene el gobernado, ok, para protegerse contra actos de autoridad. Estos actos pueden ser administrativos, legislativos, ok, o jurisdiccionales. Pueden ser federales, locales o municipales. El objeto, si estos actos que aquí hemos mencionado vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el gobernado lo va a promover. El objeto es que este acto quede sin efectos y en la medida que sea posible, vamos a restaurar a este gobernado en el goce de los derechos fundamentales del cual ha sido vulnerado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien con este juicio de amparo? Sí. Muy bien. Acuérdense que, las que algunos elementos importantes que podemos destacar sobre el juicio de amparo como un mecanismo para proteger los derechos humanos son los siguientes. El juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Qué significa esto? Bueno, Vamos a revisar que las leyes, ok, aquí están estas leyes, estas no sean contrarias a los preceptos que establece la constitución. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Bien. Y si esta norma contraviene a la constitución, vamos a dejarla sin efectos. ¿Se entiende, compañeros? Porque no puede contrariar a la constitución con efectos relativos para la parte quien lo promovió. ¿Ok? Bien. Tenemos, por ejemplo, el amparo contra detenciones arbitrarias, el amparo habeas corpus. Por ejemplo, tenemos el caso de que mi estimada Frida se encuentra en la calle, ok, y es detenida por una autoridad y sin embargo, no existe una causa que justifique esta detención arbitraria. Como consecuencia, el amparo es, el objeto que tiene es suspender este acto de autoridad y poner en inmediata libertad al quejoso. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Tenemos el amparo contra actos u omisiones de autoridades administrativas o legislativas. Es decir, actos u omisiones. ¿Qué significa esto? Estimados amigos, la autoridad debe de realizar actos o en su caso omitir hacer algunos actos que puedan vulnerar esos derechos. Contra estas acciones Hacer o omisiones, no hacer, si vulneran nuestros derechos fundamentales, entonces yo voy a promover el juicio de amparo. ¿Ok? Acciones u omisiones. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Avanzamos. Y tenemos también el amparo casación contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Ya tenemos que un juez se ha pronunciado y ha emitido una sentencia, pero considero que esta resolución que emitió hubieron diversas violaciones procesales. Que no tomó en consideración. Después de agotar todos los recursos y no haber ningún recurso pendiente, podemos presentar contra esta sentencia ¿vale? definitiva, vamos a presentar juicio de amparo llamado amparo directo contra sentencias definitivas. Laudos y resoluciones que pongan fin a juicio. Y por supuesto también tenemos la protección del juicio de amparo contra eh, actos que afecten la propiedad de giratarios, comuneros, campesinos. ¿Ok? El amparo en materia agraria. Artículo 29 de la Constitución. Dice el artículo 29 que por una ley que emita el Congreso de la Unión, el presidente de la República para hacer frente a alguna emergencia suspenderá derechos fundamentales. Los derechos que no podrán ser suspendidos son el acceso a la justicia tribunales independientes y a los medios de control para la defensa de derechos humanos. Podemos restringir para hacer frente a esa emergencia algunos derechos de libertad. Por ejemplo, está haciendo, hay una, hay un huracán. Yo quiero ir a la iglesia a confesarme. ¿Puedo ejercer mi derecho a la libertad de, de religión ante este desastre natural? Pues no, ¿verdad? Porque no me puede permitir la autoridad que yo acuda a ese templo cuando hay una emergencia. ¿Se entiende? O resulta que yo quiero ir de campamento a donde está el vol volcán Popocatépetl y este volcán se encuentra en una situación de emergencia. ¿Puedes, ¿Puedo subir a la montaña? Pues no, ¿verdad? Hay ciertas libertades que son restringidas. También un tema de seguridad jurídica, hay cierta restricción, ¿ok? También, por supuesto, algunos temas de protección de salud. Por ejemplo, en estos temas del COVID había mucha restricción para la prestación de algunos servicios. Y también, por supuesto, a un medio mente adecuado y el acceso a la educación. Mis estimados abogados y abogadas, después de ver todos estos, vemos que también tenemos otros derechos fundamentales que pueden ser restringidos. Garantías de libertad, ya mencionamos algunos supuestos de que se pueden restringir, algunos temas de igualdad para hacer frente a la emergencia, seguridad, propiedad. Un tema de división de poderes que es fundamental para un equilibrio de poderes, los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos y la responsabilidad de los servidores públicos. Ya hemos hecho alusión en esta presentación a derechos humanos derechos fundamentales, reforma constitucional en materia de derechos humanos y también, por supuesto, hemos hablado de las garantías, enfocándonos en eh, la controversia constitucional, artículo 105, fracción 1, acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2 y... Contro y juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución. Cerramos rápidamente con la cuestión de la tutela de los derechos humanos a través del ejercicio del control de convencionalidad. Y entonces, ¿qué podemos destacar sobre este tema particular? En, de, en este ejercicio de control de convencionalidad, bueno, hay que destacar lo siguiente, mis estimados abogados y abogadas. Decimos sobre esta cuarta unidad el siguiente criterio. Muy bien, vamos a brincarnos este punto y hablamos. El control de convencionalidad. Voy a definir estos tres conceptos que ustedes deben de comprender de forma muy, muy amplia. Ahí va. Muy bien. Vamos a definir un tema llamado control de legalidad, ok, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Control de legalidad, la adecuación, del acto de autoridad administrativo, legislativo o jurisdiccional a los preceptos que regula la, ley, la norma. Ok. Y sobre esta norma puede ser la ley, puede ser el reglamento, puede ser el decreto etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejercicio de control de legalidad, la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma, la ley, reglamento, decreto. ¿Vamos bien? Sí. Control de constitucionalidad, la adecuación del acto de autoridad administrativo, legislativo o jurisdiccional de conformidad con los preceptos que establece la constitución o la jurisprudencia que deriva del poder judicial de la federación. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Ok y tenemos el control de convencionalidad. ¿Qué sería el control de convencionalidad? Sería la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece los tratados internacionales en materia de derechos Humanos. ¿Sale? En este punto vamos a ver que la autoridad se va a adecuar a estos preceptos que se establecen dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la sentencia que deriven de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo, mis queridos abogados y abogadas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Se va entendiendo, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Avanzamos. Muy bien. ¿Qué es el control concentrado y qué es el control difuso de convencionalidad? El control difuso lo van a ejercer todos los jueces. No importando su jerarquía, ¿sale? Van de los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Esto significa que este puede ser un juez federal. Ok. Puede ser un juez local o inclusive un juez municipal. Y le voy a hacer un planteamiento de derechos humanos. Le voy a pedir la aplicación directa de un precepto que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? Es decir, este juez tiene que observar estos derechos humanos que se encuentran reconocidos dentro de la Cue declaración universal de derechos humanos, declaración americana de los derechos y deberes del hombre, convención americana de derechos humanos y sentencias de la corte interamericana de derechos humanos. ¿Se entiende, mis estimados amigos? Vamos bien. Ok, ¿alguna señal que me, me vayan entendiendo, por favor? Ya saben, les dije la manita, por lo menos, ¿sale? Muy bien. Ok, bien. Avanzamos. Y en un ejercicio de control concentrado, vamos a ver que vamos a ejercer un control concentrado a través de los dos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión. Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final de cuentas, vamos a ejercer el control de ambas formas. Es decir, primero voy a agotar el orden interno, ¿sale? Es decir, los recursos que se establecen en el interior del Estado. Para hacer efectivos los derechos humanos. Después de agotar todo, si subsiste la violación a derechos humanos, ahora voy a acudir al camino del de sistema interamericano de derechos humanos. Primero, por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente, si no se encuentra solución, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, avanzamos sobre nuestra exposición y rápidamente vemos lo siguiente. El fundamento del control de convencionalidad en el derecho interno es la reforma constitucional. Del 2011, específicamente el artículo primero de la Constitución y el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Y a nivel internacional tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se comprende? Vamos bien, estimados amigos. Ok, muy bien. Avanzando sobre toda esta exposición, recordemos, la eh, cuando nuestros legisladores aprueben una norma, se supone que deben de verificar que esa norma esté acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si pasamos el balón a la cancha de los jueces, diríamos lo siguiente, deberá de los jueces, tanto federales como los jueces locales, incluso los municipales, okay, de velar porque la resolución que dicten esté acorde con la convención. Americana de Derechos Humanos y abstenerse de aplicar cualquier norma que fuera contraria a esta convención. Ya hemos platicado de forma muy amplia la importancia que trajo consigo la reforma constitucional del 2011. Ampliamos la esfera de protección en estos derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vamos a hacer un ejercicio de interpretación conforme el acto de autoridad a la luz de la Constitución a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también, por supuesto, el principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma que menos restrinja, la norma que menos lesione los derechos humanos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir? para el ejercicio de este control de convencionalidad. Partir por una presunción de que el acto de autoridad se encuentra pegado a los preceptos que hemos señalado con antelación. Segundo paso, realizar un ejercicio de interpretación conforme. ¿vale? Revisamos el acto de autoridad a la luz del control de constitucionalidad, a la luz del control de convencionalidad. Y sobre ese ejercicio vamos a tomar una decisión. De estas normas, ¿qué favorece más la tutela de los derechos humanos? ¿Qué amplía su protección? ¿Ok? Bueno, tomamos una decisión y vamos a desechar. Interpretaciones incompatibles y de menor alcance protector. Si ese acto no puede verificarse a la luz de la constitucionalidad, a la luz de la convencionalidad, se va a desaplicar para el caso concreto. ¿Se entiende? Se va a desaplicar para el caso que nosotros estamos estudiando. ¿Bien? Y rápidamente ya para llegar a la conclusión final de este ejercicio de retroalimentación, destacamos, hay un sistema universal de protección de derechos humanos, pero nosotros nos vamos a enfocar en el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos. Tenemos dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y se estableció su sede en la ciudad de Washington, D.C., y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su origen en la Convención Americana de Derechos Humanos, estableciendo su sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. Estimados amigos, es muy importante señalar que por lo que respecta a este sistema, tenemos dos organismos. Ya lo hemos mencionado, la Comisión y la Corte interamericana de derechos humanos. La norma base, el fundamento del sistema interamericano es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual casi todos los estados del continente la han admitido, ¿sale? Con excepción de Guyana, que es un territorio de ultramar de Francia, y algunas islas también del Caribe, que son territorios de ultramar de una colonia europea. De ahí en fuera, todos los demás estados han ratificado esta declaración. Ahora bien, por lo que respecta a la Convención Americana de Derechos Humanos, Excluimos a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, a Venezuela, a la Guyana y a varias islas del Caribe que no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos derechos que se reconocen en esta declaración y en esta convención son derechos como la igualdad juicio justo, participación política, derecho de movimiento, asamblea, libertad, asilo, religión, salud, nombre, derecho a la vida, seguridad social, propiedad, beneficio del trabajo, educación, cultura, honor, dignidad, protección judicial, etcétera, etcétera. ¿Sale? Recordemos el procedimiento que platicamos nosotros sobre cómo se va a tramitar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo puede presentar directamente la persona afectada o un grupo de personas designando un representante común o también por conducto de los organismos no gubernamentales. En el caso de que lo presenten varias personas, es muy importante la individualización de las víctimas. Es fundamental señalar quiénes son las partes afectadas por esa violación a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Hay que señalar el acto, la omisión que provocó ese menoscabo en los... Derechos humanos. Hay que señalar por qué la autoridad, con su actuar, vulneró esos derechos. Es importante, antes de que yo acuda al sistema interamericano de derechos humanos, agotar los recursos ordinarios, pero aguas, ¿eh? Porque yo, desde mi litis de origen, voy a hacer un planteamiento de convencionalidad para que si no me resuelven este derecho humano en el régimen interno, bueno, ahora lo haga valer ante los órganos que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. Mis queridos amigos, vamos a promover nuestra petición y tenemos seis meses para una vez que se han agotado todos los recursos internos del Estado y sigue subsistiendo la violación de los derechos humanos, bueno, ahora sí voy a presentar mi petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No debe estar pendiente de resolución por ningún otro organismo, porque si no, no se va a admitir por litispendencia. Bueno. Llego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que va a hacer la comisión es una evaluación inicial. Si existe una violación a derechos humanos y esa violación se encuentra consagrada en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los protocolos en materia de derechos humanos o inclusive en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si existe esa violación, esa presunción de violación, va a admitir mi petición. Sobre esta admisión presenta lo que va a procurar es un acuerdo conciliatorio. Si se resuelve la misma, bueno, mis queridos amigos, entonces ya no vamos a pasar más adelante, pero de no ser el caso, la comisión emitirá una resolución de fondo en la cual le da oportunidad para que se manifiesten contra esa resolución y si queda firme y no se cumple, vamos a pasar el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos. Humanos. ¿De acuerdo? Ya hemos visto los pasos que se van a seguir ante el sistema interamericano. Presentamos nuestra petición. Ok. Esta puede ser de forma presencial, directamente en la ciudad de Washington. Podemos hacerlo en correo certificado. Ok. Podemos hacerlo vía electrónica ok de presentarlo va a calificar, se si admite, desecha o previene. de admitir se le va a dar un número de petición. Notificamos al Estado que tiene un plazo de cuatro meses para tres meses perdón para pues dar contestación a este informe de admisibilidad que ha presentado la Comisión Interamericana, de derechos humanos. El Estado se manifiesta, van a comparecer ante la comisión las partes que buscará que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Si no se logra, se va a celebrar una audiencia pública ante la comisión y la comisión escuchará a las partes en esa audiencia, ofrecerán pruebas, se desahogarán y en base a ello emitirá un informe de fondo. ¿Se entiende? Ok. Sobre ese informe de fondo, se lo vamos a hacer del conocimiento a las partes que tienen un plazo de cuatro meses para manifestarse. Transcurrido el plazo de cuatro meses, se va a celebrar otra audiencia pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma su informe de fondo, lo modifica o en su caso lo revoca de conformidad con las observaciones que hayan hecho las partes sobre esa, sobre ese informe. En el caso de confirmar su informe de fondo, ahora ya no hay ningún recurso que interponer, le damos tres meses al Estado responsable, para que dé cumplimiento al mismo. Si no da cumplimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base al informe de admisibilidad y al informe de fondo, va a presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte va a recibir esa demanda va a emplazar al Estado responsable, se va a celebrar una audiencia pública en la cual dictará sentencia y bueno, esa sentencia verificará la Corte Interamericana el cumplimiento de la misma por conducto de la autoridad responsable, va a revisarlo ante las ONGs en materia de derechos humanos o ante las propias víctimas, verificando que efectivamente se hubiese garantizado, se hubiese restaurado, se hubiese hecho efectivo ese derecho humano del cual han sido vulnerados. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Y en base a esto, acuérdense que la tutela de derechos humanos requiere un litigio estratégico. Si vamos a reclamar derechos humanos, hay que hacerlo valer desde la litis de origen. ¿Sale? Desde ahí vamos a hacer valer los derechos humanos a través del ejercicio del control de constitucionalidad, a través del ejercicio de control difuso de convencionalidad. Hay que agotar. Todos los recursos ordinarios internos, y si todavía después de ello subsiste el tema de violación de derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos o en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitirá un informe de admisibilidad y, en el caso de ser necesario, un informe de fondo, que si no cumple le el Estado responsable, la Comisión va a presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a emitir una sentencia. Ok, mis queridos amigos, todo esto tiene que ver con un tema, con un repaso general de la, de la temática que hemos estudiado sobre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. La cuestión es, ¿por qué no me preguntaron? O ya lo comprendían bien, compañeros, o sirvió como un ejercicio de, record, de recordar.